está fuerte el carrocito, ¿no? Y qué loco el tiempo. Sí, lluvia, sol, nublado. Así es. Lluvia, sol, que por primera vez mañana puede haber frío, dicen los pronósticos. Pues, ¿cómo ves que ayer, 17 de octubre, se conmemoró 69 años de la creación de la ley en donde las mujeres tienen ya el derecho de votar y de ser votadas? Interesante, interesante. Pero ese voto lo ejercieron 2 años después. Así es, hasta el 55, donde fueron las elecciones para candidatos a diputados. Exactamente. Pero fíjate, previamente a eso hubo intentos de la participación de la mujer, pero solamente en algunos estados se atrevieron a hacerlo, no a nivel nacional, como pasó en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que ya permitió, promulgó la ley que permitía a las mujeres participar para votar o ser votadas. Así y hoy es una realidad. En Quintana Roo lo estamos viendo. Así es, de 11 municipios que tenemos, 6, 7 son gobernados por mujeres. Sí, sí, exactamente. Excepción de Bacalar, que es gobernado por un hombre, Tulum, José María Morelos. Así es. Y Lázaro Cárdenas, los 4 municipios. Y fíjate, está gobernado por mujeres, los municipios más importantes. Y hoy tenemos la primera gobernadora en Quintana Roo. Pero ¿cuántos años que tuvieron que pasar? Así es. Y también podemos señalar como un dato importante que solamente en la historia de México, solamente 6 mujeres se han postulado para cargos presidenciales, o sea, para la presidencia del país. Igual en últimas fechas, Verónica, las mujeres han acaparado o han sido partícipes en estas elecciones y gobiernan varios estados de la República. Así es, y en caso contrario, recordemos que Griselda fue la primera gobernadora en Colima, pero ella tiene muchos años. Y aquí nuestro vecino estado de Yucatán ha sido gobernada 2 veces por 2 mujeres. Entonces, esta tarjeta, esta pequeña, se ve insignificante, pero tiene mucho valor, ya que hoy y desde hace mucho tiempo nos da el valor a las mujeres de poder tomar la decisión de por quién queremos votar y participar también para ser votadas. Sí, fíjate que ayer hicieron varias conmemoraciones al respecto, el Poder Judicial, el Gobierno del Estado, Benito Juárez, recordando ese día en que el Gobierno Federal permitió el acceso a las mujeres a las votaciones. Pero fíjate que pasó por mucho tiempo, te cuento una historia. Yo en el 80 y tantos, antes del 88, que es la que me acuerdo, mi papá iba a votar, pero le pedía la credencial a mi mamá. O sea, mi mamá no asistía a las urnas. Es que estaba muy arraigado el que las mujeres no participaran. Sí, aunque claro, ya estaba la ley vigente, la mujer no iba. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, chavo, al fin, que mi papá le decía, ¿ves tu credencial? Y si iba él y llegaba, ya voté. Y la mujer como... En casa. Hoy no. Hoy tiene que ir la mujer, participar activamente. Así y es. Lo vemos ahora de muchos gobiernos dirigidos por mujeres. Así que es. Son unas magníficas administradoras. Pues de eso no me cabe la menor duda. Veo a mi madre, veo a mi esposa, veo a mis hijas y son cuida más. Y esperemos que en verdad eso beneficie a la sociedad, ¿no? Claro que sí. Y es una lucha que las mujeres seguimos dando día a día, pues para seguir manteniendo estos derechos que... ¿Te acuerdas que antes la mujer no tenía ni derecho a trabajar, ¿no? Pero poco a poco, pues estas leyes han ido cambiando y mejorando para beneficio. Sí, están contracorriente. Por ejemplo, hay unas estadísticas que demuestran que muy pocas mujeres llegan a por ejemplo, a ser mandamases de una empresa. Uh-huh. No les tienen confianza. Yo, al caso contrario, yo confío mucho en las mujeres, te digo, porque lo veo en mi madre, lo he visto en mi esposa, que administra muy bien lo que un hombre no haría nunca. Pero, en fin, qué bueno que las mujeres participaron en las elecciones en el 55. Así es. Y últimamente lo hemos visto. Pues ya es el pan de cada día. El pan de cada día. Y cada día están posicionadas en mejor. Y como dicen algunos amigos y algunas voces de la sociedad, es el año de las mujeres. Así es. Pues amigos de Cancún, el Contrapunto Noticias, Sergio Masté. Y Verónica Núñez. Síganos en nuestras diversas plataformas y redes sociales. Nosotros le mantenemos informado.